Mi nombre es Ingrid Denning, soy la coordinadora del Consejo Deliberante Estudiantil. Hoy estamos en una capacitación a centros de estudiantes que organizamos con la Subsecretaría de Juventudes y con la Defensoría del Pueblo del Centro de Mediadores. La verdad es una experiencia que está muy buena y es una necesidad que se presenta en este contexto de pandemia, que nosotros podamos desde el Consejo acercarnos a los estudiantes y compartirles los recursos que tenemos y así también darles herramientas para la vuelta a las clases. Esta es una de las decisiones que tomó Andrea Soff, nuestra viceintendenta, que es involucrar a los jóvenes en las decisiones políticas y hacerlos parte de todo lo que es la participación del Consejo. Por eso es importante que nosotros podamos destacar esta participación en las capacitaciones y en las posteriores charlas que vamos a estar realizando. Mi nombre es Juan Cruz Cornejo, soy subsecretario de Juventudes de la Municipalidad de Paraná. Hoy estamos haciendo una capacitación para centros de estudiantes en mediación y resolución de conflictos. Es una temática que se venía trabajando ya, la cuestión de vínculos y las relaciones que tienen los estudiantes en la escuela. Entonces, en esta instancia lo estamos haciendo junto con Irina de la Defensoría, que bueno, es una herramienta que tienen los estudiantes, que están adquiriendo para poder trabajar todas estas relaciones en la escuela. Soy Irina Chausovsky, estoy a cargo del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo y hoy realizamos una capacitación sobre abordaje de conflictos y conversaciones saludables destinada a integrantes de centros de estudiantes convocada por el Consejo Deliberante. La verdad que fue una experiencia muy valiosa, muy desafiante. Es el primer taller que hacemos en esta modalidad virtual, participando a través de la plataforma Zoom. Buscamos que todos pudieran participar de distintas maneras, ya sea por el chat o a través de o habilitando los micrófonos, y también generar intercambios. Pudimos ver videos, pudimos reflexionar sobre las actitudes que tenemos en los conflictos cotidianos y ver de qué manera podemos modificar actitudes que no nos resulten satisfactorias o resulten nocivas a nuestras relaciones cotidianas.